Un grupo de docentes del nivel primario de la institución educativa Ricardo Palma en la ciudad de Trujillo denuncian un recorte de su sueldo por un día no laborable. Frente a esta situación, el director del centro educativo manifestó que tras el informe presentado a la UGEL, todos los docentes cumplieron con sus horas laborales. A pesar de ello, son 17 docentes, incluyendo a un subdirector y secretaria, quienes se han visto perjudicados no solo económicamente, sino también en el trabajo que vienen realizando. Bueno, también un poco incómodo por lo que nos han descontado de manera indebida, ¿no? Hemos presentado hoy día nuestro reclamo, ¿no?, solicitando al director un informe acerca de ello. Acá está la copia de la boleta, ¿no? Se descarga de mi boleta, un sistema, ¿no? Y bueno, nos han descontado de un día, pero nosotros hemos laborado, o sea, no. En este caso, si hicimos uso del feriado largo, nosotros recuperamos, ¿no? Entonces, de acuerdo a ley, era nuestro derecho. En ese sentido, consideramos de que se debe hacer la devolución inmediata de nuestros dineros descontados de manera ilegal, ¿no? Hemos venido acá al director y él ha dicho que, como todos los meses, ha informado que hemos trabajado todo, pero ahora no sabemos por qué entonces nos han descontado. Y no se puede hablar con la UGEL porque no están trabajando. Será cosa de ir mañana. Tras los descargos de los profesores, conversamos con el director del centro educativo, quien nos informó que se presentará una solicitud a la UGEL para que se haga la devolución de los sueldos descontados. Con gran sorpresa nos hemos enterado hoy día que se ha hecho un descuento de un día a todos los profesores de educación primaria, ¿no? Ese descuento lo ha hecho la UGEL porque vinieron a hacer un monitoreo y una supervisión de un día, que ellos habían tomado feriado no laborable, pero que lo recuperaron el siguiente sábado, lo han recuperado. Y eso acá yo lo hice presente y se ha informado a la UGEL también, ¿no? De parte de la asistencia, del reporte de asistencia de dirección, no se ha reportado esta falta, esta inasistencia que supuestamente lo ha hecho la UGEL, el descuento ya por decisión de ellos. Nosotros estamos recibiendo las solicitudes de los docentes para el día de mañana ingresarlo a primera hora. Inclusive voy a ir a conversar con el jefe personal de planillas para ver cómo lo hacen la devolución de este descuento que los han hecho de inmediato, ¿no? Por otro lado, una de las docentes afectadas resaltó que esta no sería la primera vez que les realizan un descuento. Sí, señorita, buenas tardes. Acá ya han tomado costumbre ya con la profesora. Mire, en septiembre me han descontado dos días y yo asistiendo y recuperando sábado y me han descontado. Yo tenía también un certificado médico que no asistí un viernes y el lunes yo lo recuperé y el sábado también he recuperado mis clases. He presentado mis documentos a mi superior, a mi dirección, pero parece que no lo han tomado en cuenta, me han descontado. Y yo no, recién emitió mis boletas porque como no nos dan así directamente en la UGEL, uno tiene que sacar a través del internet. Entonces también ahora me doy con la sorpresa que también diciembre me han descontado, señorita, otro día más. O sea, como que ahí yo estuviera de beneficencia regalando el dinero, cuando eso es ya responsabilidad de los directivos competentes. Eso no debe suceder. Ellos solicitan y esperan que la UGEL pueda realizar la corrección correspondiente y así ellos puedan recibir su remuneración completa del mes de diciembre.